Estamos por hacer un recorrido por el Arroyo del Gato. Tenemos acá a nuestro vecino Mario, que nos va a contar sobre todo el arroyo, del arroyo y la contaminación y de qué viene esta contaminación que hay en todo este arroyo. Bueno, arrancamos nomás. El basurero, que no pasa todos los días y pasa cuando quiere. Y la gente no le da otro caso que tirar la basura en su casa para no contraer enfermedad, no se podría decir, porque tirando la basura adentro del arroyo se trae contaminación igual y enfermedades. Pero otra cosa no le queda que tirar la basura porque se le acumula mucho en la casa. En algunos lugares, como la casa de Mario, que es todo un pasillo, no quiere decir que el basurero no pase por ahí. Tendría que pasar, porque la gente está en ese pasillo, pero de ese pasillo, de la mano de atrás, está el arroyo. Y la gente no puede hacer otra cosa que tirar al arroyo. Y mirá, vivir se vive como se puede. La mayoría se la ingenia o se las arregla, mejor dicho. Pero vos sí podés filmar, ahí así como ves, así es como vive la gente que estamos sobre el Arroyo del Gato. Vamos a golpear, ahora estamos yendo camino a la casa de un vecino a golpearle las manos para entrevistarlo, para a ver qué nos puede explicar sobre el tema del barrio de Ringuelé, que vive hace más de 20 años y nos va a pasar a explicar cómo la trata la lluvia, el arroyo, las inundaciones. Contanos un poco más o menos de lo que vive la gente acá en Ringuelé. ¿Cuáles son los oficios? Porque se ve los oficios que la gente incorpora para subsistir día a día. Y mayormente lo de nosotros, el día a día, salir a laburar con un carro, ¿no? Y que no te roben las cosas, que no te roben los caballos, porque acá está lleno de salvajes, ¿entendés? Y si con uno de esos vivos te roban el caballo, te cortan las patas, ¿entendés? Yo laburo con el carro y hago eso. Cuido lo mío y si vos cuidás lo ajeno, lo cuido, si no, no. Bueno, la mayoría de los chicos que viven acá alrededor trabajan de eso. Andan con el carro, hacen alguna changa por ahí, cargan 2 o 3 viajes de escombros, 30 o 40 mangos. Y con eso sobreviven para poder comer, si otra cosa no hacen. Hoy como están las cosas, es para lo único que hay, se hace 30 o 40 mangos para poder comer. Y otra cosa no. ¿Ves? Hoy bueno, día uno tiene que depender de sí mismo porque nadie te da una claro, mano. Claro, nadie te da una mano de nada, porque si viene un político y te dice, ¿qué prisa esto? Le sí, pum, bueno, dame tu nombre, apellido, número de documento y olvídate. Pasan los meses y seguís como está. Y si vos no le pones un poco de onda, tu casa se te viene abajo. No solo la casa, ¿me entendés?
porque yo como todo. Hoy en día, viste como el tema del... Ve los chicos que están bien vestidos y vos querés ponerte igual, tampoco andas siempre una zapatilla cachuza, un par de cositas. ¿Dónde vamos? Vamos y le vamos a sacar a la vieja. ¿Vamos a la casa del viejo, bro? Ahora estamos yendo a la casa de otro compañero, alias el viejo Ariel. Alias. Y bueno, como ustedes ven, estamos caminando a la casa de otro vecino, a que nos vas a explicar un poco de la convivencia en el barrio. Mayormente ellos sobreviven de esto, del carro, de lo que pueden sobreviven, ¿vale? El viejo, bueno, ahí está. Está queriéndose comprar un carro, pero nunca lo compra. Vamos a ver si lo... ¿Qué lo va a explicar ahora? Está dormido el tema del agua. Está durmiendo. Y bueno, queremos hacer un fulbo en el barro. Mirá cómo está la cancha. ¿Sale para hacer un fulbazo acá o no? ¿Eh? Vamos a terminar mañana. Barra. Viejo. Estamos en la casa del viejo Croza. El viejo Croza es el viejo Ariel, que como ustedes lo ven, ahí se está asomando por la puerta. Asomó los bigotes ahí. Ahí lo estamos viendo. Nos va a invitar a tomar unos mates el viejo Ariel. ¿Se puede, loco? Permiso. 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 Sí, boludo. ¿Lo ves? Bueno, todo bien. ¿Todo bien? Al principio es como... ¿Cómo fue tu primer día cirujando? El primer día cirujando salí así, porque parecía que me miraba a todo el mundo. Y después te vas habituando a la calle, pero... La gente, hay gente mala y hay gente buena, como todo. Y... qué sé yo, en la calle se encuentra de todo. De lo que se te puede llegar a ocurrir, hasta inodoro, a cualquier cosa. Y la, te la rebuscás, viste, mal o bien, te la rebuscás. Antes, ahora en este momento no tengo nada, pero bueno, la experiencia mía... en ese momento fue buena, porque me mantenía, aparte de tener un plan, me mantenía con el cirujeo. Y la pechugaba, mangaba a uno, mangueaba a otro, paraba una carnicería, paraba en una verdulería, aparte de sacarle toda la basura, mangueaba para comer. No es un hábito mío, pero bueno, pues me costó. Uno se la rebusca como puede. Sí, pero yo no estaba acostumbrado a manguear a la gente. Es más fácil para el que está ya de ellos, de movida, de lleno, a uno que empieza eso. Yo era 4 años que empecé a hacer eso, al salir a cirugiar. Y me costó un triunfo. Cuando salí con él a cirugiar en el carro, yo en mi vida salí en un carro, él lo sabe. Y salir en un carro es una experiencia nueva. Manejar un caballo, manejar en la calle, muchas cosas, no solamente el caballo. Medir los tiempos, es distinto a ir sentado en un coche. Bueno, en un coche vas, mirá, estás cómodo, pero ahí no estás tan cómodo. Tenés que tratar de mirar todo el cirujeo, todo lo que se ve, cuidarle el coche, cuidar que va atrás, que costado. Es un tema. Y para mí es una experiencia buena, ¿viste? ¿Qué sé yo? Después no tuve hasta ahora, no tengo más experiencia. Queriendo prever para poder salir más adelante, hacer un turno solo. Donde estoy manteniéndome por ahora, ¿viste? Pero bueno, sobre tu pregunta de que la contaminación sería viable de una sola forma, que toda la gente acá rastrille y seleccione la mugre o rastrille general y se haga un quemazón general para tener todas las costas limpias.
para que haya menos contaminación para los pibes, para nosotros mismos. Yo veo eso. También, por ahí quemar, produces un humo, un olor, no sé, abundo, pero es mejor quemar que tener toda la pudrición a la vera del arroyo. Y eso es constante. Puede sacarlo, nadie se mira a sacarlo. ¿Alguien a preguntarle qué necesitan, algo así? No. No, tener que salir a manguear a nivel político o a nivel cualquiera. Después no, nadie se preocupa por el que vive en un rancho. Vos, si estuvieras frente de un delegado, un diputado, ¿qué le dirías? Lo menos que le diría, bonito, pero bueno, de todas formas, manguearía algo sanamente, directamente, amablemente. Y si, cuando se me quemó la casa de aquel lado, hasta el día de hoy no conseguí un clavo, hermano. Y vos lo sabés. Lo tuve que rehacer la casa con todo un cirujeo masivo. Y la chapa me la regalaron. Pero la madera, clavadera, todo, la hice con un cirujeo y con un plan. Y vos estabas de testigo ahí. Y nadie del gobierno, y nadie de ese momento, a este momento, nadie ayudó. Duele, o sea, hay mucha gente, vos ves que mucha gente... tienen muchas cosas que nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, una casa de material, una forma mejor de vida. Y bueno, no se vive como se quiere, como se quisiera, pero se vive como se puede. Siempre igual, siempre hay mugre, nunca lo limpian, siempre está todo sucio, todo. Tiran de todo. Y muchas veces dicen que somos nosotros, pero nosotros no solamente nosotros, sino de afuera, los vecinos que son de afuera. Pero se quejan porque no hay, como no tenemos baño, va todo ahí. Y entonces hay mucha gente de acá que se quejan, porque dicen que por el olor y por todo, pero es que no. En las condiciones que yo vivo, yo no tengo. A mí se me está cayendo la casa y a mí nadie me ayuda. Nadie, yo me inundé 3 veces y nadie me vino a dar una mano. Nadie. ¿Cómo se podría arreglar este tema? ¿Cómo se podría arreglar? Bueno, ese es un tema que... Buen gobernador. Ese es un tema de los de arriba, ¿no? Que por lo menos... Yo hace 25 años que vivo acá y siempre he escuchado que van a entubar el arroyo, que se va a mejorar la clase de vida. Pero vos ves que hasta ahora nunca desde que se habló hasta el momento, pues fíjate que la gente vive igual. Como puede, pero vive. Yo tengo la pared que se ve ahí, que está allí, yo saco la cama de ahí y a mí se me cae todo. Me han ofrecido ayuda, pero nadie me ayuda, nadie. Y yo hace 12 años que vivo. Lo tengo a él, que es enfermo, aparte yo también soy enferma. Y no tengo nada, nosotros trabajamos con carro, mi marido y yo. Porque no tenemos, somos grandes y no tenemos nada, no tenemos ayuda de ninguna clase. Y eso del arroyo, lo único que puedo decir es que siempre dicen que lo van a arreglar, que lo van a sacar, que van a hacer eso, que van a hacer otro, y no hacen nada. Y no lo limpian, no lo saben. Yo sé que para un poquito van los chicos, todos, porque el chico es chiquito, acá hay bebé, todo. Nadie hace nada. Todos dicen, todos hablan, pero no ofrecen. Pero... Dijeron que lo iban a hacer, que lo van a cerrar, que van a hacer esto, que van a hacer otro, pero hasta ahora no pasa nada. Y la gente se tiene que arreglar como pueda. A llevar al hospital, en carro. En bicicleta, caminando, como puede. ¿Ha visto llevar gente enferma en carros? He visto, sí. Sí, porque lo he visto. También... hubo un tiempo que hubo muchos chicos afectados
por problemas pulmonares a causa del arroz, de vivir sobre el arroz. Pero eso el gobierno no lo ve. Y por otro lado, la contaminación viene del lado de las papeleras, de las fábricas que vienen de allá atrás, que hay muchas fábricas que tiran todos los desechos tóxicos al arroyo. Por eso se contamina así el agua. Acá le estamos mostrando el desagüe de la fábrica, que por donde tiran los desechos a contaminar el arroyo. Y de ahí, a través de este desagote, va al arroyo y a través de todos los químicos que tiran, esto le infecta a los grandes, a los chicos. Y como ustedes vieron, acá le mostramos la imagen. Y hay que tratar de solucionar esto y que busquen otra manera de desagotar los contenidos tóxicos de la fábrica. Papeles y los cartones que traen los cartoneros, que se los mezcla en aquel piletón, y al fondo hay otro piletón más grande. Se los mezcla con químicos y los químicos restantes son echados al arroyo, y eso es lo que provoca todo lo que dijo Juan anteriormente. Esta gente, al ver, no les interesa lo que pasa con los químicos que echan, porque ellos, al no vivir al lado del arroyo, y al ver que sus familias y ellos están bien, no se preocupan por la demás gente. Los que están perjudicados somos nosotros, los que vivimos al lado del arroyo. Los perjudicados son siempre los que viven al lado del arroyo y sufren. Ellos al no vivir y no ver el ambiente de al lado del arroyo, entonces ¿qué pasa? Ellos no les importa si los desechos van al arroyo, porque ellos al no vivir al lado del arroyo, ellos está todo bien. Entonces las complicaciones son para los que viven al lado del arroyo, y sufren porque largan olores y son tóxicos los olores. Como hoy les mostré la imagen, ustedes lo pueden comprobar, y bueno, y acá les estamos mostrando con qué mezclan los tóxicos que ellos hacen en el reciclaje. Mostrar las imágenes de la verdad. Es difícil, la verdad que es difícil, porque una cosa es que contarla y otra es vivirla, porque hay mucha gente que nos ve y dice los pobres, pero qué sé yo, por ahí ellos no pasan lo que estamos pasando nosotros, pero me gustaría que estén por lo menos en lugar nuestro, para que ellos sientan lo que es ser de abajo y ver la gente de alrededor tuyo que lucha día a día por estar un poco mejor y que nadie les dé importancia, ¿no? Que hagan todos oídos sordos y te miren como diciendo: yo no la estoy pasando, arreglátela como pueda. Creo que el rechazar a otra persona es feo y no es de deseárselo a otra persona, pero bueno. Como te dije hoy, me gustaría que algún día las grandes personas que hacen este país, el intendente, el gobernador, la presidenta, les pueda llegar estas palabras al corazón y se puedan ablandar un poco. Para dar cuenta de lo que se vive siendo del barrio, pobre, ¿no? Thank you.
con el costo. Hola. 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 ¿Cómo andas? Che, cuéntenme sobre el arroyo, a ver quién empieza. Yo no. Contame del arroyo, ¿qué hay en el arroyo? ¿Está bueno, feo? No, está re feo, porque hay una mugre. No, ¿sí? Está contaminada. Una mugre. Está contaminada. Aguante el manguruyú. Claudio, bueno, ven acá, está el arroyo. ¿Acá? Más cerca ella, me pongo por el micrófono. Esta es la casa. Ahí voy. Ahí voy. Porque... me he traído televisor, video, todo que me han regalado, que he encontrado en la calle. El televisor que tengo en casa lo tengo de, con el carro. ¿Y algo que haya levantado en la calle? ¿Algún travesti bien tetón que haya levantado en el carro? Pisaba la goma y subía al carro y la llevaba. Qué atrevido que sos. Me estás ensuciando. No, pero era tu carro. Era tu carro, lo manejaba yo. Era tu carro, lo manejaba yo. Yo no dije que era vos. Corte.